con más paciencia que un santo, sube al borrico la panza. El fiel escudero aquel se llamaba... ¿Sabéis quién soy? ¿Lo más pequeñito? ¿Quién soy? Sancho Panza, el escudero de Don Quijote, de La Mancha. Y bueno, antes de empezar, me voy a poner aquí, que me está dando el sol. Aquí, aquí no me da el sol de la cara. Vamos a hacer un pacto entre escuderos andantes y niños sentantes. Porque estáis sentados. Vamos a jugar a la adivinanza. Entonces, el pacto es que, primero, quien sepa la adivinanza tiene que levantar la mano. ¿Sabéis levantar la mano? ¿La mano? ¿La otra mano la sabéis levantar? ¿Las dos manos? ¿Hacer así? ¿Hacer así? ¿Al otro lado? ¿Una mano? ¿La otra mano? ¿Las dos manos? ¿Así para adelante? ¿Así para el lado? Hemos aprendido a hacer gimnasia en un ratillo, ¿eh? Bueno, pues quien sepa la adivinanza primero tiene que levantar la mano. ¿Sabéis por qué? Porque si alguien dice la adivinanza antes de levantar la mano, alguien que la sepa se va a quedar planchado, ¿eh? Y además, por una cosa, hay otra norma que tenemos que poner, que hasta que yo no termine de decir la adivinanza, no se puede adivinar. ¿Sabéis por qué? Porque nadie tiene el poder de la adivinación. Este niño sí. ¿Tú cómo te llamas? Dani, ¿no? Muy bien, Dani tiene el poder de la adivinación, pero el resto no, Dani. Entonces tenemos que esperar a que yo termine de decir la adivinanza para levantar la mano. Otra vez, probamos lo de la mano. ¿Sabemos levantar la mano? Sí, y la otra también, y las dos, y para adelante, y para el lado, y para el lado. Vale. Entonces, ¿queréis que empiece con la adivinanza? ¿Seguro? No escucho. ¿Empieza con la adivinanza del Quijote? ¿Sí, Dani? Pues venga, vamos allá. Desde un lugar de Mancha, desde un lugar de La Mancha, que no quiero recordar, la literatura ensancha este hidalgo singular. ¿Quién es ese hidalgo? ¿Quién lo sabe? Aquel niño, levante la mano. ¿Quién es ese señor? ¿Quién? Don Quijote. ¿Pero Don Quijote de Cogollo? ¿Don Quijote de Otura? No, Don Quijote de La Mancha, que era mi señor. Yo viajaba por La Mancha con mi señor Don Quijote. Con forma redondeada, lo tejo de la lanzada. Y el pecho de Don Quijote, del golpe de alguna espada. Aquel niño del fondo, ¿tú lo sabes? ¡No! No es el escudo. No es el escudo. ¿Cómo te llamas tú? Víctor. Víctor. Víctor, ¿sabes por qué no el escudo? Porque hay una palabra muy bonita, muy bonita, muy bonita para llamar a ese escudo, que es adarga. Mirad qué palabra más bonita, decidla conmigo. Adarga. Así, pero con la boca abierta. Adarga. Otra vez. Adarga. Adarga. Pues ese escudo se llama adarga, no se llama escudo nada más, ¿eh? Ya se lanza a la batalla Don Quijote con su arma. Va protegido con malla y el enemigo desarma. Voy a dar una pista. Ya se lanza la batalla Don Quijote con su arma. Va protegido con malla y al enemigo desarma. Ya se lanza. Ya. ¿Sí? No la espada. Ya se lanza la batalla. La lanza. Un aplauso para aquel niño. Un aplauso. Esta es fácil. Rocín antes que corcel, todo el mundo lo veía. Mas Don Quijote con él, con enemigos porfía. Rocín antes que corcel. No. Fuera. Rocín antes que corcel, todo el mundo lo veía. Mas Don Quijote con él, con enemigos porfía. ¿Cómo se llamaba el caballo de Rocinante? De Don Quijote.
el caballo de Don Quijote, ¿cómo se llamaba? Rocinante. 3 semanas estuvo mi señor para ponerle nombre a ese caballo, porque él decía que tenía que ponerle un nombre adecuado a las aventuras que iba a realizar con él. Y le puso el nombre de Rocinante. Mejor amigo del hombre y también de Don Quijote. Su delgadez no te asombre, pues veloz tiene por mote. El perro, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín, flaco y perro salchicha corredor. Y Rottweiler corredor. Y dálmata corredor. ¿Cómo era el perro Don Quijote? El nombre no, ¿de qué raza era? ¿Cómo? ¿Lo sabe Marta? Sí, te la sopla tu madre. ¿Cómo lo vas a saberlo? Venga, el galgo corredor, un aplauso para Marta, sí señora. Porque el perro de Don Quijote no era un perro salchicha, no era un Rottweiler, no era un dálmata, no era un chato de esos que hay ahora mucho. No, era un galgo corredor. ¿Queréis que sigamos con las adivinanzas? ¿Seguro? Pero no voy a levantar las manos cuando quería adivinar. ¿Tú qué quieres, que sigamos con la adivinanza o que quiera adivinar una adivinanza? Que dice que no. Venga, pues pasamos. En aquel lugar de paso es armado, caballero. Allí vela hasta el ocaso. A este lugar me refiero. ¿Sabéis qué niños que está haciendo Don Quijote ahí? Resulta que mi señor Don Quijote estaba un poquito de la cabeza. Y entonces todo lo confundía. Y entonces estuvimos en una venta. Una venta era, imaginaros, como un hotel. A ver, dime. Está descansando, sí señor, está descansando. Estuvimos en una venta que era un sitio donde, además de alojarse, un hotel, pero también un hotel para caballos también, para que nos hagamos una idea. Entonces mi señor, que todo lo confundía, pensó que aquella venta era un castillo. ¿Y qué tienen los castillos? ¿Qué tienen los castillos? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Bicho. Los castillos, bicho. Piso, tienen piso, son muy altos. Tienen fantasmas, ¿no? ¿También? Suelen tener ratas, dice aquí la niña. No todos los castillos, algunos suelen tener ratas, otros no. Lo que he visto ella tiene. Pues bien, mi señor, que todo lo confundía, aquel castillo, o sea, perdón, aquella venta la confundió con castillo. Entonces, si el señor de la venta era el dueño del castillo, tenía que ser un príncipe. Y le dijo que quería ser armado caballero. Y entonces, aquí está mi señor Don Quijote. Son las 5 de la mañana, por eso tiene esta carita de alma en pena, enojera el hombre. Y está velando las armas para ser nombrado caballero. Esto que hago yo es el ruido. No es el ruido. ¿Seguimos? Es que no escucho. Ah, bien. ¿Sí? Dulce era y del Toboso. Dulce era y del Toboso, dama con silla de Enea. Un Don Quijote amoroso, conseguir su amor desea. ¿Quién es esta bella señora? Uy, ¿qué está ahí? ¿Quién es? ¿Alguien lo sabe? ¿Dulcinea? Un aplauso para él. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dulcinea de Cuya? ¿Dulcinea de Motril? Dulcinea de la Mancha. Ahora vamos a afinarlo más, al pueblo. Tenemos ya lo que es la zona, la comarca. Dulcinea del Toboso, la de los labios rosas, la de los dientes de nácar, la de los ojos brillantes, la feliz enamorada, perdón, quiero decir enamorado de Don Quijote de ella, Dulcinea del Toboso, su amor, su gran pasión. ¿En dónde?
el cura de la novela, junto con aquel barbero, a los libros dio candela con diligencia y esmero. ¿Sabéis qué están haciendo estos señores? Los libros, ¿por qué le van a quemar los libros a Don Quijote? ¡Ay, esta niña acaba de dar la clave! Mi señor Don Quijote se volvió loco de leer libros, pero ojo, hay que leer libros. Pasa que mi señor se creía todo lo que había en los libros. ¿Eh? Hay libros que enseñan cosas y son reales, y hay cosas, otros libros que enseñan aventuras, lo de Harry Potter, que son fantasías. Mi señor todo se lo creía y al final terminó enfermando de locura. Y aquí estos amigos de ellos, pues le cogieron, imaginaros, mi señor Don Quijote cogió, podemos decir, un gran cabreo. Imaginaros que os cogen vuestros amigos y para que no juguéis, os queman todos los juegos de la Play. O todos los juegos de la Wii. Pues a mi jefe, a mi señor Don Quijote, le quemaron todos los libros. Y ahí están los señores quemándole los libros a Don Quijote. Leyendo que era un gigante, hizo trizas al instante las aspas de aquel molino. ¿Sabéis qué pensaba mi señor Don Quijote que eran los molinos de viento? ¡Qué gigante! Gigante. Pues bueno, antes hemos levantado la mano. ¿Sabéis levantar la mano de nuevo? Ven, vamos a ver. Ahora hay que levantar la mano a la derecha y la otra sí hacia la izquierda. Y vamos a hacer los molinos, ¿ven? Y los papás y las mamás tienen que hacer el viento. Íbamos por la Mancha cuando a lo lejos vimos levantarse unos molinos. Lo oigo el viento y los molinos moverse. Y mi señor Don Quijote dijo: Sancho, Sancho, de nuevo la aventura se cruza en nuestro camino. Y si no, fíjate, aquel gigante que se levanta allí en el fondo, en el horizonte. ¿Veis los gigantes? ¿Los veis al fondo? ¿Los veis? Mirad, niños, están allí. ¿Los veis los gigantes? Sí, pues igual lo vio mi señor Don Quijote. De la misma forma. ¿Lo habéis visto todo? ¿Los veis allí? Pues allí están. ¡Pero no! Era un molino. Mi señor Don Quijote se subió en el caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo de Don Quijote? Más fuerte quiero escucharlo. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Este niño sabe lo que es fuerte y lo que es débil. ¿Cómo es fuerte, Dani? Mucho. Fuerte es mucho. Pues mi señor Don Quijote se subió en Rocinante, cogió la... Se puso la... ¿Cómo era? Adarga. Iba el perro detrás que se llamaba... Que era un perro... Un galgo. Y se enfiló hacia los molinos. Enfiló. Cuando llegó al molino, imaginaros... ¿Vosotros habéis metido alguna vez la lanza? Una lanza en el asco de un molino. Eso duele mucho, porque te levanta para arriba y una vez que está arriba, pues ya lo que es caer. Y cayó mi señor Don Quijote, ¡pum! Y se pegó un costalazo. Y yo le decía, mi señor, ya le dije que no eran gigantes, que eran molinos. ¿Y sabéis qué me dijo mi señor Don Quijote? ¡Ay, el mago ese que me ha confundido! Me ha cambiado los gigantes en molinos para quitarme la honra de la batalla. ¿Cómo estaba mi señor Don Quijote? Niño y niña. ¿Cómo estaba? Estaba turulato. ¿Queréis que sigamos con la adivinanza? A espada luchó con él al borde de aquel camino. Y en combate sin cuartel se defendió el... Se defendió el... Don Quijote este. Y luchó con... Que rima con camino. Os voy a dar una pista, era de Bilbao. El Vizcaíno. El Vizcaíno era un señor que iba pues con una caravana. Llevaba cargamento, llevaba unas señoras por allí. Y entonces mi señor era muy curioso. Mi señor cosa que veía
llegaba allí y decía: ¿quién eres? ¿Dónde vas? ¿Dónde naciste? ¿Hacia dónde te diriges? No mires para el lado, no saques la lengua, mírame de frente. Mucho he preguntado a mi señor, claro, el señor este de Bilbao, que no tenía el mismo humor, Dani, siéntate un poquito, que no tenía el mismo humor que los de aquí, de lo que es la Chana, pues aquello ya empezó a molestarme. La cosa en la conversación subió de tono y de pronto sacaron la espada y empezaron a batirse a espada. Cha, 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 cha. Bueno, la espada hacía mucho la ruido. Hacía pelea, Dani. Y en un momento del combate, el vizcaíno dio con la espada y le cortó a mi señor un filetito de oreja. Así hacía la oreja. ¿Y sabéis? Era el vizcaíno. Esa historia no la sabíais. Es que el Quijote, está lo que es el Quijote, la primera, la segunda parte, y lo que son las tres primeras páginas. Pasado hay vida después de las tres primeras páginas. Ahí incluso pasan las 15 y todavía el Quijote como que va, qué historia, ¿eh? El vizcaíno, ¿sigo con la adivinanza? ¿O queréis que cante una canción? No. ¿No, no a que sigo con la adivinanza o no a que cante la canción? Quien quiera que cante la canción, que levante la mano. Quien quiera que siga con la adivinanza, que levante la mano. Voy a seguir con la adivinanza. El pobre Sancho volaba por no pagar en la venta. El ventero se cobraba de esta manera la afrenta. ¿Sabéis qué le están haciendo a Don Quijote? O sea, a Sancho Panza, o sea, a mí, o sea, a yo. ¿Qué le están haciendo? A ver, ¿quién lo sabe? Pegando, no exactamente. Lo están levantando para arriba, pero lo están levantando para arriba como a Vicente del Bosque, La Roja o a Guardiola, entre todos, no. Lo están levantando con una manta, ¿no? Entonces lo están manteando, lo están levantando con una manta, lo mantea. ¿Sabéis por qué lo mantearon? Porque, ¿os acordáis que estuvimos en una venta y nombraron caballero a mi señor Don Quijote? Pues de esa venta, como mi señor ya era caballero, pues dijo: bueno, los caballeros no pagan. Y salió, tomó la de Villadiego y salió por la puerta sin pagar un duro. Perdón, un ducado. Sin pagar un ducado. Ni un doblón. Entonces, cuando salíamos, yo vi que mi señor Don Quijote salía de la venta. No habíamos pagado ni los caballos, ni la comida, ni el vino, ni nada. Y mi señor Don Quijote salía y yo me dije, pues yo detrás de mi señor Don Quijote. Ah, yo detrás de mi señor Don Quijote. Cuando de pronto llegó el ventero y me llamó, dice: ven para acá, Sancho. Que vale que los caballeros andantes no paguen en las ventas, pero los escuderos, yo saqué mi bolsillo, tenía aquí la llave de Pepe, aquí no tenía nada, y entonces el señor de la venta lo que hizo fue buscarse un grupo de amigos que tenían ganas de guasa y me mantearon. Yo subía por una tapia que había una tapia así de esta altura, y me llevaban para arriba, yo llamaba: ¡Don Quijote! Otra vez para arriba: ¡Don Quijote! ¡Don Quijote! Pegué un costalazo y mi señor, esa es la aventura del manteo de Sancho. Ahora sí voy a cantar una canción. ¿Queréis que cante una canción? ¡Sí! Ah, ¿que no la cante? El único que veo que dice que no es un niño que hay aquí en medio, de verlo. Canten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y de jiji, y ríase la gente, y de jiji, y de jija, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el pensil de mil cuidados, coma píldoras dorados que yo en mi pobrecilla, quiero más una morcilla que en el asado reviente, y riji, y riji, y ríase la gente, y riji, y riji, y ríase la gente. Quiero que me acompañe con las palmas.
escuchando Filomena bajo el chongo de la fuente. Y ríase la gente. Y bien, ya bien. A ver, ¿al que no le gustaba la música? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Un algo? ¿Di algo? No me gusta. ¿Te ha gustado o no? No. No le ha gustado. ¡Cacho, hermano! Ah, mira, ellos sí, tú ves. A todos les parecía de barbero una bacía, mas Don Quijote veía pieza de tan de valía. ¿Sabéis qué lleva Don Quijote en la cabeza? ¿Qué lleva? ¿Un sombrero? No. ¿Acordáis lo que enseñé al principio de las manos con los otros? Sirven para hacer ejercicio. ¿Qué lleva Don Quijote encima de la cabeza? Este niño sí. Este niño sí, señores, por fin. Por fin un niño que da en la tecla. ¿Qué es lo que tenía Don Quijote encima de la cabeza? Una escupidera. Sí, señor. Un fuerte aplauso para, ¿cómo te llamas? Para Manuel, como yo, venga, digo, como yo soy Sancho. Un aplauso. Una escupidera. ¿Queréis que os cuente la historia de la bacía? Bueno, pues resulta que había una mula, pues venía por allí, pues. ¿Veis, niños, dónde está la fuente? Por detrás de la fuente pasan lo que es ya todo de Peñaperro, la Mancha. ¿Eh? Ya estaba por allí y el barbero aquel, un día que iba, llevaba la bacía, llevaba un sombrero de paño como el mío y empezó a llover. Y entonces aquel barbero, para que el sombrero no se le mojara, se puso la bacía encima. ¿Eh? Y entonces iba el hombre pues, con su mula. ¿Eh? Y de pronto mi señor dijo, mira Sancho, de nuevo la aventura se cruza en nuestro camino. Y si no, fíjate que el desalmado que lleva sobre su cabeza el gran yelmo de Mambrino. Mira qué nombre más bonito le puso Don Quijote a la bacía de barbero. Yelmo de Mambrino. Vamos a repetirlo, niños. Mambrino. Mambrino. Yelmo de Mambrino. Yelmo de Mambrino. Yelmo de Mambrino. Yelmo de Mambrino. Mambrino de yelmo. Mambrino de. De Mambrino yelmo. Mambrino, yelmo. Dos palabras hemos aprendido porque el de, que ya lo sabíamos, ya tenemos yelmo y mambrino. Mambrino no tengo la más remota idea de lo que es. Es un nombre que le puso Don Quijote. Pues bien, dijo mi señor, si no, fíjate que lo lleva. Y salió, cogió la lanza, se subió en Rocinante, empezó, arremetió al señor de barbero y claro, el hombre, la mula se espantó y cayó. El yelmo de Mambrino, quiero decir, la bacía de barbero cayó al suelo. Mi señor Don Quijote cogió en sus manos esta de plata, la hay de oro, que es la que mi jefe, Don Quijote, confundió y hizo el trastoque en su cabeza. Y dijo, mira Sancho, el famoso yelmo de Mambrino forjado en oro. Fíjate que le han quitado un trozo ya para venderlo. Yo me ponía la mano en la boca porque no podía aguantar la risa. Y mi jefe, ¿de qué te ríes, Sancho? No de nada, decía yo, mi señor Don Quijote. Y decía mi señor, cogió el yelmo de Mambrino, se lo colocó en su cabeza, y le bailaba y me decía, Sancho, tremenda cabeza tenía aquel gigante. Y yo le decía, mi señor, sí, tan grande como si fuera una sofaina, una bacía de barbero. Y esta es la historia del famoso, ¿cómo se llama esto? Yelmo de... ¿Cómo es? Yelmo de Mambrino. Corremos. Pues bien, íbamos por la Mancha y de pronto, a lo lejos, venía una manada de ovejas.
Entonces, esto para que lo hagamos bien, tenemos que tener ovejas. ¿Alguien así que tenga un par de ovejas? ¿Sí? Venga, sí, ve. Venga, la otra, ve. Venga, todos. Ve. Ve. Quiero ovejas por ahí. Ve. Más ovejas al fondo. Ve. Ve. Aquí tengo una oveja grande. Ve. Ve. Pues bien, mi señor cogió la lanza y dijo, y le clavó a la oveja, primero le clavó la lanza y dijo la oveja. ¿Qué dijo la oveja? Claro, le iba a decir, ay, dijo, ve, pero más así como quejumbroso. Se fue a la segunda oveja, le clavó la lanza y ¿qué dijo la oveja? No, más quejumbroso. Ve, como que te duele. Ve. Llevaba mi señor ya, que era un pincho moruno, pero de oveja en la lanza. Empezó y diezmó la oveja que había por allí en aquel rebaño. Ya la oveja decía, ¿qué decía la oveja? Pero con más, así, ve, ve, me duele, ve, ve. Y claro, a los señores que cuidaban del rebaño, no les gustó aquello. No les gustó. Así al pronto, no. Después ya, pero de primera no le gustó. Y entonces cogieron, ¿sabéis lo que es una onda? ¿Qué es una onda? A ver, que ha dicho sí, ahora hay que explicarlo. ¿Qué es una onda? ¿Sabéis lo que es una onda? No un tipo de pistola. No, está dentro de lo que es la arma, pero no es tipo pistola. Una onda es como si fuera un trozo de cuero. Como un tirachina, sí señor, más o menos como un tirachina. Se coge la piedra en ese trozo de cuero o de esparto y se hace así, se hace. Mira el ruido que hace, que tenéis que hacerlo conmigo. Venga, calma. Venga ese ruido. Y vino a caer la piedra en toda la boca de Don Quijote. Lo que es en la boca. Era una peladilla de río, ¿sabéis lo que son las peladillas de río? Estas blancas, Le dio en toda la boca a Don Quijote. Y mi señor Don Quijote cayó del Rocinante, cayó al suelo, quedó malherido y maltrecho. Y se acercó, necesito, a ver, ¿dónde está Dani? ¿Ahora se ha ido? Era mi socio. ¿Usted? Sí, señor. Él puede ser Dani. Esos son dotes actorales, pero ¿cómo te llamas? David. David, tú. David, puede ser Dani, como puede ser tu Quijote, puede ser lo que sea. Ahora va a ser Don Quijote. Vamos a echarlo para acá. Me decía, Dani, cuidado, no te vaya a caer. Me decía mi señor. Sancho, méteme la mano en la boca, a ver cuántas muelas me quedan. Sancho, méteme la mano en la boca. No, en realidad mi jefe lo que decía era, Sancho, méteme la mano en la boca, a ver cuántas muelas me quedan. Que tenía la boca, te recuerdo que le habían dado un peñazo de piedra en la boca. En la boca. Entonces yo le metí la mano dentro, abre la boca. ¡Más! ¡Ay! ¿Te creías que le iba a meter la mano en la boca? Yo, esto... Y entonces yo le palpé y le dije, mi señor, dos arriba y dos abajo. ¿Y sabéis qué me dijo Don Quijote? ¡Ay, Sancho! Que hay que apreciar más un diente que un diamante. Más a un diente que a un diamante. El combate sin cuartel produjo heridas más. Don Quijote usaba aquel bálsamo de... ¿Cómo era el bálsamo que usaba Don Quijote para curarse? Venga, algún padre o madre que haya leído el Quijote un poquito, aunque fuera la página 12. Tampoco por aquí, tampoco. El bálsamo de Fierabrás. ¿Cómo se llamaba el bálsamo? No, Filabal no, Fierabrás. Fierabrás, que estaba hecho con vino, con romero,
con aceite, con atubo, tranquilo, que tú estás ahí de Don Quijote que lo borda. Es que lo que es clavado, ahí, ahí, quieto. Aquel bálsamo que mi señor se inventó y que decía que después de todo, me decía, mira Sancho, si alguna vez te vieses en medio de una batalla y te cogieran y te cortaran la cabeza, no, peor todavía, por la mitad. ¿Sabéis? A David lo voy a dejar entero, si están los padres, madres, tranquilo, que no lo voy a hacer. Esto es teatro, ¿eh? Y te cortan por la mitad, no más tienes que poner las dos mitades al parejo. Pues claro, si tú coges una mitad de Don Quijote y el otro lo pones para el otro lado, no, hay que ponerla al parejo, ¿eh? Lo que son las dos mitades, ¿eh? La cara para adelante con respecto al resto del cuerpo, el aparato urinario, ¿eh? Y lo unes, y solamente con tomar una sola gota del bálsamo de Fieramar, de Fierabrás, quedarás curado al instante y fresco como una manzana. Resulta que a mí, Dani, mi señor me dio aquel bálsamo y me dio una cagalera que me iba a morir. Me iban a enterrar en bote de mermelada, ¿eh? Pero mi señor creía en aquello y entonces mi señor me pidió el bálsamo de Fierabrás, yo le eché dos gotitas en la muela y se fue tan campante. Un aplauso para este Don Quijote que lo ha hecho también. Pobres desdichados que caminaban cansados, condenados a remar. ¿Sabéis quién son estos señores que van encadenados? ¿Quién son? Son presos, ¿no? Pues resulta que estos señores iban presos, iban a galera. ¿Sabéis lo que es una galera? ¿Una galera? ¿Alguien sabe lo que es una galera? Un barco, sí señor, mire, ya tenemos, lo hemos situado lo que es en la mar. No hemos dicho que es una, no, en la mar, una galera. ¿Un barco de vela? No, de vela no. ¿De motor? ¿Un skateboard? No, es un barco de remos. Y entonces a la gente que era mala, en vez de llevarlo a la cárcel, en vez de llevarlo a... Aquí no acopla, ¿no, Pepe? Puedo estar aquí, ¿no? En vez de llevarlo a la cárcel, lo llevaban a remar. A ver, niños, ¿qué os parece que es peor? ¿Que te lleven a la cárcel o que te lleven a remar? ¡A remar! A remar, ¿sabes? Porque sale una rosa dura aquí en el sobaco. Porque te imaginaros que no es remar... ahí en Salobreña. No, 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 es remar a Tierra Santa, que está lejísimo. Entonces estos señores iban a galera. Mi señor, que todo, es que mi señor se metía en todos lados. A donde llegaba, la liaba. Entonces llegó, ¿estos señores dónde van? Estos señores pues van condenados a remar a galera. ¿Y qué han hecho? Entonces uno ya, los que estaban a cargo de aquellos señores, empezaron ya a ver que mi señor Don Quijote no estaba bien de la cabeza y le empezaron un poquito a reírse de él. Entonces le dijeron, pues venga, pregúntele usted al primero. Y le preguntó al primero, ¿y usted qué ha hecho? Y dice, yo me enamoré de una canasta de ropa limpia y me enamoré tanto de ella, la abracé tanto que no tuve por... que me la tuve que llevar a mi casa. Entonces aquello no le empezó a gustar a mi señor y dijo mi señor de soltarlos. Empezó con las espadas a romper cadenas, soltó a los encadenados, a los galeotes, se llamaban galeotes porque iban a galeras, y fijaros qué desagradecidos estos galeotes, que una vez que los soltó mi señor Don Quijote, ¿sabéis qué hicieron? ¿Qué? Me quería preguntar una cosa y la vamos a responder. Esos dibujos, me pregunta que si lo ha hecho Sancho Panza los dibujos. No. Lo ha hecho una ilustradora granadina que se llama Maruja Gutiérrez. Que si alguna vez ya aprovecho, es una cuña publicitaria, me la ha pedido el niño y yo la meto. Si alguna vez tiene una compañía que se llama Titiritrán Teatro. Es una compañía de marionetas exquisita, maravillosa, de lo mejor que tenemos en Andalucía, en España y muy fuera. Y esa ilustración la hizo Maruja. Y eso es un caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo? De Don Quijote. Déjalo. Rocinante lo sabe él. Venga, seguimos. Ilustraciones de Maruja Gutiérrez, compañía Titiritán Teatro, próximamente en su sala de Malendín.
blanco, es todo la mancha es tinto. Allí es humilla y es tinto. Vino azul, negro, vino negro y vino negro, niño. Vino azul, mayormente rojo. ¿De qué color es la sangre? Si mi señor pinchaba a un gigante, que era un pellejo de vino, pero él pensaba que era un gigante, y salía vino, que era de color rojo, ¿qué pensaba mi señor que salía? Que era sangre. Y entonces, cuanto más pellejos pinchaba, más sangre salía, ¿no? Cuanto más pellejos pinchaba, más gigante estaba matando, ¿no? ¿Es cierto? Pues rompió todos los pellejos de vino. No dejó ni uno. ¿Sabéis qué nos pasó? Que nos señalaron en aquella venta ya, ya era vernos de lejos, viniendo ya de lejos, de lejos, de lejos, era vernos y ya iban cerrando puertas de venta, iban cerrando, no lo dejaban pasar ni. Esa es la aventura de los pellejos de vino. Niños, esto es importante, estamos llegando ya casi a la segunda parte del Quijote, esa gran desconocida, ¿eh? La segunda parte del Quijote, esa gran desconocida. ¿Seguimos? ¡Venga! No vio bocado la fiera, no vio bocado la fiera en aquel hidalgo enjuto. A su funda se volvió sin demorarse un minuto. ¿Sabéis qué está haciendo Don Quijote? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que hay dentro de la jaula? Parece, ya me han dicho, este niño ha dicho un pájaro. Parece un grifo. Ah, sí, los grifos sí, ah, sí. Los grifos que tienen. ¿Sabes que el grifo tiene cabeza de león y cuerpo de águila y garra de águila? Vamos a ver que vamos a aclarar aquí entre este niño y yo los grifos, no los de roca, sino los grifos mitológicos. Creo que tiene pico de. No, cabeza de águila y cuerpo de león, ¿no? Vale. Pues eso no es un grifo, es un león. Y sabéis que llevaban, resulta que había unos señores que llevaban unos leones por encargo del rey, lo habían cogido en Argelia. En Argelia en aquella época había leones. Después ya los leones se fueron muriendo y fueron bajando más para abajo, más para abajo, más para abajo. Pero leones tuvimos hasta en España, ¿eh? En aquella época en Argelia todavía había leones. Bueno, pues resulta que llevaban unos leones de regalo al rey. Y iba un carromato, pues, con todo aquello cerrado, con los leones bien vigilados. ¿Os dan miedo a los leones? ¡No! No, ¿cómo hacen los leones? ¡Quiero leones aquí! ¡Venga, leones! Parece, dice este, que parece que estamos escurriendo, en vez de rugiendo. Pues bien, niños, muy importante, estos leones iban enjaulados y mi señor Don Quijote dijo: ¡Ay, Sancho, esta sí, esta es mi aventura, porque voy a enfrentarme a los leones! Y le dijo al señor que llevaba los leones: ¡Abra usted la jaula! Le dijo el señor: mire usted que son leones, ¡que abra usted la jaula! Lo vio ya firme el dueño de los leones y le dijo: mi señor, mire usted que acercó a Don Quijote a la jaula y sacaba la garra del león. La garra era de este porte, ¿eh? Imaginaros cómo era el león de grande si la garra era así. Y dijo Don Quijote: abra usted la jaula. ¿Qué hizo el señor de la jaula? ¿La abrió o no? Pues sí, la abrió. Empezaron todos los que estaban allí, empezaron a subirse, uno arriba de la jaula, el otro en un árbol, el otro en la otra esquina. Sancho, que era yo empecé, lo que con disimulo, el león, ¡ah, Don Quijote, ahí está el león! Mi señor Don Quijote se puso con la espada firme. Aquel león sacó una lengua de medio metro y hizo así un lametazo, así al aire. Se acercó a Don Quijote, lo olió. Lo olió y dijo. ¿Qué dijo el león?
dijo el león. El león se acercó a Don Quijote, lo vio, se dio la vuelta, le enseñó el culo y se metió en la jaula. ¿Sabéis por qué se metió en la jaula sin comerse a Don Quijote? Porque estaba en los huesos. Si hubiera jiscado un muslo de Sancho Panza, hubiera comido 7 días. Pero claro, mi señor Don Quijote sabía esta aventura es muy importante, niño. Os he contado ya varias aventuras, ¿no? La de los borregos, la de el asta del molino, el manteo de Sancho. En todas salimos manteados, nos apedrearon, nos dieron de palo. Pero esta fue la única, porque hay muchas más aventuras en el Quijote de la Mancha, la única en que en realidad mi señor Don Quijote se fue a su casa con la convicción de que había ganado, de que él se había puesto firme y había vencido a los leones. Es la aventura de los leones. A muchas leguas de altura, Don Quijote y Sancho Panza, en una cabalgadura que al sol parece que alcanza. ¿Sabéis qué le pasa a Don Quijote ahí? Que está encima de un caballo de madera que le dijeron que subía al cielo. Y, convencido, agarró a Sancho Panza y los dos estamos subidos en el caballo. La aventura de el caballo de madera clavileño. Y ahora, niños y niñas, para terminar, ¿queréis que lea un poema? El poema es de Francisco de Quevedo. Nació en 1580 y murió en 1645. Y se llama Elogio del pedo. Cuando lo ventoso aflige, cuando las tripas regañan, hay remedio como un pedo que alivia que esas borrascas. ¿De qué vienen las jaquecas, platos, ahogos y ansias? ¿De los vapores que suben o serán de los que bajan? ¿Cuántas personas han muerto de ventosidades varias? ¿Y cuántas por expelerlas quedaron buenas y sanas? Pues no es una adivinanza, pero es el peo, efectivamente, el peo, sí. Pues si traen tantos daños y si tantos males causan retenidas ventoleras por no poder aflojarlas, digo que es sano el peerse, aunque esté delante del Papa, a todas horas si pueden y buen provecho les haga. Muchas gracias niños. Y ahora ya para despedirnos, mira, ahora os habla Manuel Mateo, que soy yo. Que soy yo quien se ha inventado esta adivinanza. ¿Sabéis por qué yo puedo escribir esta adivinanza? ¿Por qué? Porque no, yo soy Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy escritor. Sí. Bueno, puedo porque tengo en mi cabeza muchas palabras. ¿Sabéis de dónde saca Mateo las palabras que tiene en su cabeza? ¿De dónde? Del cerebro. Pero ¿dónde las leo? De un diccionario, de un libro. La saco de los libros. Entonces, niño, hay que leer. Me da igual lo que leáis. Si leéis una revista, si leéis Don Quijote, una versión para niños, que Don Quijote no es una lectura para niños, una lectura difícil. Pero tenéis que leer, porque cuantas más palabras tengáis en la cabeza, más cosas podréis decir. Así que el consejo es que hay que leer.